Buenas noches a todos, bienvenidos. Hoy estamos aquí nuevamente, como todos los días, reunidos para hacer nuestra oración diaria. Vamos a disponer nuestros corazones, vamos a despejar nuestra mente para poder concentrarnos y hacer esta oración muy sincera a Papá Dios. Entonces, como todos los días, vamos a hacer una pequeña oración. Luego vamos a hacer la lectura de la plegaria de Daniel, del capítulo 9, del 4 al 19. Después la oración a la Santísima Trinidad y luego el Ave María en español y en latín. Entonces, para los que de pronto se hayan conectado por primera vez, somos la misión Ioeros. Desde el año 2000 estamos reuniéndonos por gracia de Dios. Conformamos este grupo de oración en donde hemos recibido mensajes dados por Dios Padre, en donde básicamente nos invita a la conversión y a que estamos viviendo los últimos tiempos y tenemos que prepararnos y volver todos nuestros ojitos a Dios, y arrepentirnos de tanta maldad y tanto pecado. Por eso Dios mismo nos ha pedido que hagamos esta pequeña oración todos los días a las 8 de la noche. Entonces vamos a iniciar. Los que puedan postrarse, por favor. Entonces, cuando hagamos la plegaria de Daniel, Dios nos ha dicho que en una actitud humilde nos postremos rostro en tierra para hacer la lectura de la plegaria de Daniel. Entonces empezamos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, hoy venimos aquí arrepentidos, con todo nuestro amor a pedirte perdón, Señor, por tantos pecados que hemos cometido durante toda nuestra vida, durante toda la humanidad, donde ha existido toda la humanidad durante todo este tiempo. Perdónanos, Señor, por no obedecerte, por no saber escucharte, por darle prioridad a otras cosas de la tierra, darle prioridad a cosas y a personas antes que a ti. Perdónanos, Señor, porque tan tarde te hemos empezado a amar. Ojalá hubiéramos podido verte, conocerte desde pequeñitos. Y para los que así lo hayan podido hacer, pues es una bendición muy grande no haber desde temprana edad, no haber ofendido a Papá Dios. Señor, llévanos de tu mano, no nos dejes, no permitas que nos apartemos de ti. Cada día llévanos, guíanos, quítanos esta ceguera, Señor, permítanos ver, permítanos escucharte, abre nuestros ojos y nuestros oídos. Llénanos de tu Espíritu Santo, Padre, para que podamos encontrar el camino hacia ti y poder hacer tu santísima voluntad. Amén. Entonces iniciamos con nuestra plegaria de Daniel, haciendo pues oración al Señor Dios mío y tributándole mis alabanzas, dije: Dígnate escucharme, oh Señor, Dios grande y terrible, que eres fiel en cumplir tu alianza y misericordia con los que te aman y observan tus mandamientos. Nosotros hemos pecado, hemos cometido la maldad y hemos vivido impíamente y hemos apostatado. Y nos hemos desviado de tus mandamientos y juicios. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, los cuales hablaron en tu nombre a nuestros reyes y a nuestros príncipes y a nuestros padres y al pueblo todo de la tierra. Tuya es, oh Señor, de tu parte está la justicia. Para nosotros, empero, la confusión de nuestro rostro, como está hoy sucediendo a todo hombre de Judá y a todo habitante de Jerusalén, a todo Israel, así a aquellos que están cerca como a los que están lejos, en todos los países a donde los arrojaste por causa de las maldades con que te ofendieron. Señor, justa es la confusión de nuestro rostro, la de nuestros reyes, la de nuestros príncipes y la de nuestros padres, todos los cuales pecaron. Mas de ti, oh Señor Dios nuestro, es propia la misericordia y la clemencia para con los pecadores,
porque nosotros nos hemos apartado de ti y no hemos escuchado la voz del Señor Dios nuestro para proceder según su ley santa, que nos prescribió por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel se hizo prevaricador de tu ley y se desvió para no oír la voz tuya. Y así llovió sobre nosotros la maldición y el anatema que está escrito en el libro de Moisés, siervo de Dios, pues que pecamos contra el Señor. Y Él ha cumplido la sentencia que pronunció sobre nosotros y sobre nuestros príncipes que nos gobernaron, enviando contra nosotros una grande calamidad, cual jamás la hubo debajo del cielo y cual ha acontecido a Jerusalén. Todo este mal vino sobre nosotros conforme está escrito en la ley de Moisés, y no recurrimos a ti, Señor, Dios nuestro, para convertirnos de nuestras maldades y meditar la verdad de tus promesas. Y no se descuidó el Señor de enviar el castigo y descargólo sobre nosotros. Justo es el Señor Dios nuestro en todas las obras que Él hace, pues nosotros no quisimos escuchar su voz. Ahora pues, oh Señor Dios nuestro, tú que con mano fuerte sacaste de tierra de Egipto a tu pueblo y te adquiriste un renombre glorioso, cual es el que ahora gozas, confesamos que hemos pecado, que hemos cometido la maldad. Señor, por toda tu justicia o misericordia, ruégote que aplaques la ira y el furor tuyo contra tu ciudad de Jerusalén y contra tu santo monte de Sión, pues por causa de nuestros pecados y por las maldades de nuestros padres, Jerusalén y el pueblo tuyo son el escarnio de todos los que están alrededor nuestro. Ea pues, atiende, oh Dios nuestro, a la oración de tu siervo y a sus súplicas, y por amor de ti mismo, mira benigno a tu santuario que está desierto. Dígnate escuchar, oh Dios mío, y atiende. Abre tus ojos y mira nuestra desolación y la de la ciudad en la que se invoca tu santo nombre. Pues postrados delante de ti te presentamos nuestros humildes ruegos, confiando no en nuestra justicia, sino en tu grandísima misericordia. Escucha benigno, oh Señor. Señor, aplácate. Atiende y ponte a orar nuestra salvación. No lo difieras, oh Dios mío, por amor de ti mismo, pues que la ciudad de tu pueblo lleva en el nombre tuyo. Amén. Oración a la Santísima Trinidad. Dios mío, roca mía, mi ancla, mi soporte, mi fortaleza, mi sustento, mi principio, mi fin, mi amo y Señor, único proveedor, mi calma, mi paz, mi norte, mi guía. Jesús mío, mi camino, mi ejemplo, mi salvador, mi sanador, mi consolador, mi verdad, mi Señor, mi todo. Espíritu Santo, mi luz, mi aliento, mi salud, mi descanso, mi consejo. Trinidad una y santa, en ti creo y en ti confío. Amén. Ahora a Mamita María, a nuestra capitana, vamos a hacer estas dos Ave Marías. Primero en español. Madrecita Santa, por favor intercede por nosotros. Pídele a Dios misericordia por todas estas almas tan pecadoras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tú in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos por compartir estos minuticos de oración con nosotros. Miles de bendiciones a todos. Los esperamos mañana de nuevo a las 8 de la noche. Que Dios los bendiga. Hasta luego.